la escoria que le decimos nosotros, ahí la vimos. ¿Cómo la ven? Se ve así como si fuera un pueblo, o sea, como si fuera el pueblo de acá, La Ahumada. Y mi marido me decía que era el pueblo de acá. Yo le decía que no porque nunca se había visto en esa parte. Y se vio y nosotros pasamos y no nos hizo nada, o sea, no. Pasamos nomás y después la miramos de más lejos y ya no se veía. Ya no se veía, sí, después. Pero acá hay mucha gente que lo ha visto. Cuénteme sobre esa gente que contaba. Y bueno, otros vecinos allá también la habían visto, no para este lado, o sea, en otro lado. Pero también de la misma manera que nosotros la vimos, así. O sea, como un pueblito, se le ve todas lucecitas, verdes, rojas, de todos colores. Es re bonita, como si fuera un pueblo. La vimos, entre el puesto de La Esperanza, llegando a La Tranquila, veníamos desde La Leona a La Esperanza. ¿Qué es lo que vieron? La vi como un cabildo, la vi. Que tenía, okay, ventanas como un cabildo. El cabildo, digamos, de que está en la fiesta del 25 de mayo. Exacto, así. ¿Qué era, blanquí? Cuénteme, descríbamela. Era, ¿cómo le diré? Las ventanas veían ventanitas normales, chiquitas, así. Formaba el cabildo. Tenía como un techito, entonces. Claro. Como una cúpula. Sí, sí. ¿En el medio? ¿Así? Sí, sí. ¿Y cómo estaba, digamos, dónde estaba esa casilla? ¿Dónde estaba? ¿En la ruta, en el campo? En la ruta, viniendo a La Esperanza. ¿Y esta cómo se daban cuenta que esta casilla no era una casilla común de vialidad? Y por distintas cosas. Cuénteme. Usted la veía, era una casilla que estaba parada. Después a muchos le salió por fuera del camino. Y acompañándolo, pero 10 kilómetros más o menos, cerca de 10 kilómetros. Cuénteme esto que usted vio de la casilla. Era como una casita, entonces. ¿Qué color era la casita esa? Blanca. ¿Y la luz de adentro? Y la veías como la luz normal. ¿Muchas ventanitas tenía? No, dos ventanas. ¿Dos ventanas grandes como esas, sí? Sí. ¿Techito también? Una casa completa. ¿Y qué hacía la casilla? Nada, pero nunca pudimos llegar a donde estaba. ¿Cuando usted se acercaba, qué pasaba? Más lejos se retiraba. ¿Y estabas apoyada en...? No, nosotros la veíamos así. ¿A qué altura? Pues se dio a la altura de los pinos, eso. Ah, estaba suspendida en el aire. Para nosotros sí, pero queríamos llegar y no llegábamos. A la policía le paró la camioneta. Y cuando veníamos saliendo, veníamos dos camionetas, y mi hija apoyada en el asiento de atrás iba mirando y dice, pa, mira el tren. Yo digo, ¿cómo el tren en el medio del campo? Paré en La Tranquila antes de subir a la ruta 151 y para atrás se veía, era un vagón largo, un vagón normal, largo hasta con las cortinitas de la ventanita e iluminado por dentro. A su criterio y conocimiento, como una persona calificada como usted, ¿usted podría decir que prácticamente casi toda la gente de La Ahumada vio la casilla? Sí, por supuesto, casi todo. El apellido primero. ¿Cómo no, señora? Parada María Tati. ¿Usted es familiar de Esther Moyano? Sí, soy sobrina de Esther Moyano. Ellas eran unas indiecitas que tejían en telar, hacían ritro, mantas.
sobrepuesto. Todas esas cosas de campo las hacían ellos en el telar. Y no sabían leer. Así que mira. Usted nos contaba sobre la mamá de Esther. Cuéntenos un poquito. Mi abuelita murió, era una indiecita chilena, que murió a 118 años, con toda su dentadura. Era una persona muy chiquita. Así que ahí es el recuerdo que me quedó de mi abuelita. ¿Y ella fue la que le enseñó a tejer? Ella le enseñó a las tías, porque ellas eran dos hermanas mujeres. O sea que usted iba permanentemente al campo de Esther. Nosotros de acá, el campo nuestro, allá los íbamos de a caballo. ¿Usted en qué puesto estaba? Ahí en el puesto del Porvenir. Era su puesto, su de lugar. De mi papá, sí. Y en ahí ese lugar, por lo que yo pude entender, lo que usted nos fue contando recién, se veían cosas. Cuéntenos de eso. Sí, principalmente a la casilla, que para nosotros es una casilla de idealidad. Pero viene como quien dice tocando el monte y muchas ventanitas con muchos colores de lucecitos. Una cosa muy preciosa, ¿eh? Nosotros no le teníamos miedo, íbamos a la ruta a verlo. Acá a la vuelta hay una casilla que tomamos como referencia acá a la vuelta, comparándola con ese, sí, tamaño, era como ese tamaño. Ah, sí, como eso, sí. Y ahí en el campo tenemos otra. ¿Son de esa época? ¿Sería esa? Sí, 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 sí. Pero más ventanitas. Más ventanitas. ¿Cuántas ventanitas le contó? Usted me dijo. 8 días, de haber sido, si no ha sido más. O sea que eran muy chiquitas. Chiquitas. Bueno, estamos con Andrés y Carlos. Estamos viniendo a ver una casilla que sería, concretamente, lo más parecido a la casilla que se observaba en la zona, en términos de tamaño. Esta es una casilla de vialidad, de las que había en esa época. Acá la estamos viendo a la perfección. Y nos da una idea del tamaño de la casilla que se observaba andando por la zona de La Ahumada. Interesante las ventanitas, que fíjate que responden al tamaño que ella dibujó. Podemos ver el tamaño que corresponde a lo que está en el dibujo. Ella habla de 3 ventanitas dispuestas con lucecitas adentro de todos colores. Y el cuerpo, un gris plomizo como el que tiene esta casilla que estamos viendo. Aunque bueno, la pintura original no sabemos si es esta. Responde a un gris. O la chapa original que se ve debajo, que es un gris, ¿no? La verdad que es interesantísimo. Me interesa que las ventanitas son idénticas a lo que dibujó. Y bueno, para mí la verdad es que hoy compartir esto con ustedes es algo muy, pero muy impresionante. Este dibujo, para mí vale mucho, aparte me hace acordar algo que vio. Apellido primero. ¿Cómo no, señora? Parada Marito Tí. ¿Usted es familiar de Esther Moyano? Sí, soy sobrina de Esther Moyano. Ellas eran unas indiecitas que tejían en telar, hacían ritro, mantas, sobrepuestos,
todas esas cosas de campo las hacían ellos en el telar y no sabían leer. Así que mira. Usted nos contaba sobre la mamá de Esther, cuéntenos un poquito. Mi abuelita murió, era una indiecita chilena que murió a 118 años, con toda su dentadura, era una persona muy chiquita. Así que ahí es el recuerdo que me quedó de mi abuelita. ¿Y ella fue la que le enseñó a tejer? Ella le enseñó a las tías, porque ellas eran dos hermanas mujeres. O sea que usted iba permanentemente al campo de Esther. Nosotros de acá, el campo nuestro, allá los íbamos de a caballo. ¿Usted en qué puesto estaba? Ahí en el puesto del Porvenir. Era su puesto, su de lugar. Mi papá, sí. Y en ahí ese lugar, por lo que yo pude entender, lo que usted nos fue contando recién, se veían cosas. Cuéntenos de eso. Sí, principalmente a la casilla, que para nosotros es una casilla de idealidad. Pero viene como quien dice tocando el monte y muchas ventanitas con muchos colores de lucecitos. Una cosa muy preciosa, ¿eh? Nosotros no le teníamos miedo, íbamos a la ruta a verla. Así fue la historia de... Y te cuento más. Una vuelta vinieron unos geólogos de Buenos Aires y la querían ver. Anduvimos una semana y no salió. Se fueron a ellos, al otro día apareció. Yo les decía, no va a aparecer. Si eso se aparece cuando ella quiere, vamos a decir. Es verdad. Sí, es así, pero ha asustado a varios, sí. A varios ha dejado vuelto para el otro lado. Cuénteme esa historia que usted nos contó con el oficial de policía. Ah, sí. Hubo un tal Carlito Pierre Matei, que él dijo que le iba a pegar unos tiros. No digo lo demás. Que le iba a pegar unos tiros si le salía. Y fue al tal así, que era en pleno invierno, y les dio vuelta a la camioneta. Quedaron vueltos para acá, para la UMA. Casi se entumió esa gente porque era en julio. Así que ahí amanecieron, vueltos para acá. Y yo todavía le dije, no digas eso, que te va a perder. Y no, para mí era un juguete, pero le salió. ¿Le salió y no lo esperaban que les iba a salir? No, si él dijo que le iba a pegar unos tiros. Pues. Mira, la voy a llevar acá, decía el arma, así le pego unos tiros. ¿Y no pudo ni reaccionar? Y no, sí se quedó vuelto para acá. Ahí se acordó que yo le había dicho que lo iba a asustar. Cuénteme sobre esa casilla. ¿Cuándo la empezó a ver usted, la casilla? Esa casilla yo la empecé a ver cuando mi hija tendría 2 añitos, 3, ponele, no me acuerdo la edad bien, pero yo me acuerdo que a ella la agarraba de la manito y los íbamos a la ruta. Así que bueno. ¿Y ahí la veían? Ahí los ratos mirándola. ¿Sobre qué camino se veía? Sobre la ruta de Algarrobo. ¿Sobre la ruta que va a Algarrobo? Sí. ¿En algún lado siempre era el mismo lugar o en distintos lugares? No, en distintos lugares. Tanto venía del lado de los Molles, que es el puesto anterior al nuestro, o que salía de acá para allá. ¿Y la veía moverse o la veía...? Sí, era como que iba por sobre el monte. ¿A mucha altura? Como que tocaba las jarillas, iba así. Rozando las jarillas. Rozando los montes, ajá. ¿Siempre se veía igual o a sí. veces se veía de otros colores? No. Siempre la lucecita siempre del mismo color. ¿Qué colores era? De todos. Tenía amarillo, rojo, azul, del colorcito que le buscara. Verde. ¿Y se veían ventanitas, me contaban? Sí, tiene ventanitas como una casilla de vialidad. Igual. ¿Tenía cortinas, como algunos le han dicho que vieron cortinas? No, cortinas no le vi nunca yo. ¿Cuántas ventanitas tenía? 3 de cada lado, o sea, costanera, 3 acá y 3 acá. Mire usted, ¿y salía luz a través de las ventanitas? Sí. ¿Era de algún color particular? De todos colores, larga. ¿De todos colores? De todos. ¿Y afuera, donde no estaban las ventanitas, digo, qué color tenía o cómo? Gris. El color de ella era gris. Cuénteme. ¿Sí? ¿La de vialidad como son? Sí, claro. Exactamente igual. Para entender, teniendo en cuenta la edad de su hija, por relación, o sea, ¿en qué año se empezó a ver la casilla acá en La Ahumada? Mira, yo la debo haber visto en el 78, por ahí. ¿Ahí por primera vez? Sí. ¿Ya se hablaba antes de la casilla? No, el primero que la vieron fueron unos que trabajaban en la sala, pero por ahí también en el 78. Cuénteme de esa gente, ¿quiénes eran? Era mi hermano. ¿Su hermano? Sí, el mayor. Cuénteme sobre eso, por favor. Pero él no está acá.
No, no, pero lo él usted... andaba en un rastrojero, hacía de chofer, en, de, del enfermero que había acá, digamos. Ellos fueron los primeros en ver las casillas, viniendo de Santa Isabel para acá. Cuénteme lo que él le contó. No, él me contó lo mismo que te estoy contando yo. Ellos se pararon a mirarla. Para ellos también venía tocando los montes, sí. Es hermosa la observación. Ay, sí, es preciosa, preciosa. A uno que no le tiene miedo es muy bonita, muy bonita. Pero que le tiene miedo, bueno. ¿Conoció gente, digamos, que la experiencia de verla para ellos fue que les dio miedo, digamos, verla? Sí, mucha gente le tenía miedo, mucha. Debemos haber sido muy poquitos los que los hemos llevado hasta la, a mirarla. Usted me explicaba que la casilla se veía más que nada en época de invierno. Sí, junio, julio, esa era la temporada de ellos. ¿Y el horario era muy tarde? No, el horario, todas las vueltas era distinto. ¿Cambiaba? Por ahí la veían, ajá, cuando ya se anochecía, o parte de la mañana, a la 1, a las 3 de la mañana. Horario no, no tenía. ¿Cuánto tiempo duraba la observación de la casilla? O sea, ¿cuánto tiempo ustedes la veían moverse, andar? O ya, a veces a lo mejor media hora, una hora. ¿Y qué hacía? ¿Cómo se movía? Se movía, andaba así, parecía que andaba por centro del monte, pegaba la vuelta. Era como si anduviera mirando algo. ¿Qué piensa usted que hacía la casilla? Bueno, ahí no tengo noción lo que puede haber hecho, a ver dónde andaba haciendo. ¿Había otras lucecitas aparte de la casilla que andaban cerca de la casilla? ¿Han visto eso? No, no, yo no. ¿No ha visto eso? Eso no. ¿Era solo la casilla? La casilla, sí. Casilla siempre la veíamos. Pero ¿dónde, digamos, si, digamos, geográficamente, cuál era la ruta o camino donde más predominaba la casilla y más se veía, que la gente contaba? En esta de Agarro. ¿En la de Agarro, la que entra a la Ahumada? Exacto. ¿Y en qué parte de ese camino usted nos recomendaría hablar con gente que nos pueda contar? Pero lo que pasa es que son todos jóvenes, ahora los que hay en los campos. ¿Pero cómo se llamarían los puestos para entender más o menos la zona, por dónde...? El de nosotros se llama El Porvenir. El Porvenir. El que sigue se llama Los Molles. Pero no hay gente. Sí, Los Molles lo hemos pasado, que está el guardaganado, está la... Exacto. Está... Y ahí se hablaba también de un montón de otras cosas. ¿Ha escuchado usted de otras cosas aparte de la casilla, de luces? No, que... dicen que al frente del campo nosotros salen unas luces muy grandes, pero yo nunca las vi, nunca. Y ¿quién decía? Gente mayor, pero ahora ya no hay. Por eso la importancia de hablar con usted, que usted nos puede contar esto que nadie nos podría contar. Claro. Y una de las cosas que nosotros queríamos saber es, bueno, ¿cuándo era...? Las primeras veces, ¿por qué le pusieron la casilla? Porque su hermano fue el primero que la vio. Porque tiene la forma de la casilla. Mira, ¿él lo comenta a la gente? No, es más cerrado que yo. ¿Y cómo llegan a todos a hablar de la casilla diciéndole la casilla, digamos, toda la gente? Porque, por ejemplo, yo llegaba de un lado y decía, ¡ay, qué lindo vi la casilla! ¿Qué casilla viste? La que sale en la ruta. Yo nunca la vi. Me contestaban. Me decían que eran mentiras mías. ¿Y al tiempo le estaban diciendo que y lo... al tiempo pasó lo que pasaba? ¿Cuánta gente cree usted de la Ahumada de aquella época hoy que ha visto la casilla? ¿Mucha? Sí, ¿o poca? Mucha gente. ¿Mucha? La vio. Sí, mucha gente la vio. ¿Mucha gente de su conocimiento la vio? Sí, pero ya no quedan. Yo tengo 70 y voy a cumplir 74 años, así que puedes imaginarte que gente mayor ya no queda. Cuénteme sobre... otras cosas de las que pasaban en los campos en aquellos momentos, cosas raras. ¿Se veían o se escuchaban cosas así, digamos, raras en los campos? Porque suele pasar y la gente sí, cuenta. Sí, no, en el campo nuestro no. No. La única novedad a mí es la casilla. No, y es una, la verdad que es una descripción realmente impresionante lo que nos ha dado. Perdón, ¿nunca escucharon ruido cuando veían la casilla? No. Era una cosa muy serenita para andar. ¿Y olor extraño tampoco? Tampoco. No. Yo me sabía poner donde, cómo está el pibe de la ruta. O sea, lo más cerca que la vio, ¿a cuánto fue? ¿Qué? ¿Cuánto habrá de acá? Ahí está la puerta, un poquito más. Voy a hacer un paneo para que se vea a qué distancia vio ella la casilla, donde está el señor. Sí, ¿cuántos metros? Es muy poquito. Al lado. Si usted nos tiene que dar el tamaño, teniendo en cuenta la pared que vemos acá.
¿Cómo sería el tamaño de la casilla? Vamos a tomar la pared para que se entienda qué tamaño tendría. Mira ahí atrás hay una casilla. Ah, acá. Aquí. Ahora vamos a ir a verla. ¿Ese sería el tamaño? Sí, el tamaño. Y cuando, por ejemplo, usted veía la casilla después, ¿usted se iba y la casilla quedaba ahí? O no, no, no. Nosotros esperábamos que se fuera. ¿Y para dónde se iba? ¿Cómo se iba? De vuelta por la ruta. Era como que iba tocando los montes que había. ¿La vio alguna vez doblar de costado? No, con... no. Eso no nos dimos cuenta nunca cuando ella dio vuelta. ¿Y cómo te dejaban de verla? ¿Qué pasaba? Hasta que se perdía la casilla. No ¿se la perdía veíamos. En la distancia? Sí, o... sí, en la distancia. Una vez que ya iba lejos no la veíamos. ¿Cuando iba lejos cómo la veían? ¿Cómo se veía cuando iba lejos? ¿Cómo se veía la casilla a lo se lejos? Se veían menos las lucecitas. Hasta que ya las perdíamos. Con mi hija, esta que estaba hoy acá con ella, fue a mirar la ruta. ¿La vieron con ella? Sí. Sí, ella me habló de hoy. Ella chiquita, mi hija. ¿Y nunca vieron a través de esas ventanas ningún tipo de movimiento? No. Ni cortinas tampoco, como han dicho, no. Eso no. La gente cuando nos habla de la casilla nos cuentan a veces lo mismo. Vieron lo mismo, pero algunos con más ventanitas, otros con menos ventanitas. No, tiene 6 ventanillas, 2 de cada lado. Yo te digo 2 de cada lado porque nosotros verla dar vuelta así no la veíamos. Pero se notaba que iba para allá. ¿Iba muy rápido o iba despacito? No, despacio. Despacito. Pasito nomás ahí. Venía despacito también. El día que usted tiene queda bien cerca de la casilla, sí. Cuénteme ese día, ¿cómo llega a quedar tan cerquita de la casilla? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo la llega? Fuimos a mirar nomás. De curioso fuimos a mirarla con mi hija. ¿Usted salió de su casa y ya la vio? ¿Así? No. La vimos donde apareció. Y lo fuimos corriendo hasta la ruta hasta que enfrentamos a ella. Y ahí estuvimos mucho hasta que conseguimos acordar, ya iba de vuelta, pero ¿cuándo dio vuelta? No sé. Cuando ustedes se acercaron, ¿estaba parada? No, venía despacito. ¿Pero iban corriendo para acercarse? Sí. Íbamos a las 2 de la mano, corriendo antes que se los pasara para acá. Qué lindo lo que han vivido, la sí, verdad. Sí, hermoso. Yo no estoy arrepentida de haberlo visto. No, pero lo cuenta y es hermoso escucharla contándolo, viendo lo lindo que ha sido la experiencia sí, que han tenido. Sí, una experiencia muy linda. ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces cree que la ha visto a lo largo de su vida a la casilla? No, varias veces. Che. Si te digo te miento porque no tengo ni idea de las veces que la vi. Pero es una cantidad. Sí. Mucho. ¿Cuándo dejó de verla? ¿Cuál fue la última vez que la vio? Ah, los patos. No, pero hace varios años ya. No me acuerdo, que hace varios años ya. No. No te voy a decir una fecha, un año, pues no me acuerdo. ¿Y en la zona? ¿Cuánto hace que no se habla de la casilla o la vieron recientemente? Hace rato. Se borró la casilla, se borró la conversación. Pero antes era solo viste la casilla, yo la vi, me pasó esto, me pasó lo otro. O sea... Era un tema de conversación en la Ahumada. Exactamente. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decían entre ustedes? No, ellos decían, nos salió la casilla. Y yo decía, no hay que tenerle miedo si no te hace nada. Es una casilla de vialidad que anda guardando. Vos no lo tendrás miedo, me decían, pero nosotros sí. Y bueno. O sea que es importante saber que para la gente del lugar era un tema de conversación. Sí. Ah, sí, cuando habíamos 4 o 5 quedaba la conversación nomás de la casilla. ¿Y que la gente qué pensaba de la casilla? ¿Era algo bueno, era algo malo? No, todos pensaban que era malo. ¿Todos pensaban que era malo? Sí. ¿Y qué decían la gente que pensaba que era algo malo de la casilla? ¿Qué decían? ¿Qué podía ser? Que podía ser alguna maldad que había en el campo, de un campo a otro, así. Yo no le sacaba el... Yo le decía, yo como no le tengo miedo, para mí está linda. Y alumbraba la ruta. Eso le iba a preguntar. Las lucecitas y la luz que tenía iluminaba. Sí. ¿De qué color iluminaba?
Y bueno, de todos colores. De todos colores. Pero así, así, ligerito. O sea que destellaba. Sí. Todas las lucecitas todas, destellaban. Todas. Y las ventanitas. Una, prendía las otras. ¿Y las ventanitas destellaban también? No, no, solamente las luces. ¿Viste? La ventanita es así. Y eso estaba lleno de luces, que las prendía, las apagaba, pero con una velocidad. ¿Adentro de las ventanitas estaban las luces? Se notaban por dentro. Ah. Por dentro se notaban las luces. ¿Y afuera era toda gris? Sí, sí, afuera era gris. O sea que adentro se veía un montón de puntitos de colores. Sí. Usted la describió como un... ¿Cómo se llama? Con un... Como un... lo que dijo recién, como un pino de... Exacto. Como un pino de Navidad. Exacto. Las lucecitas. Las lucecitas, sí. Igual, nada más que rapidísimas y muchas. Muchas, muchas, muchas. En cada una de las ventanitas. Sí. Terminaba esta de apagar, prendía esa, terminaba y así. Pero rapidísimo. O sea, iban prendiendo de una ventana. Pero rápida, rápida. Es interesantísimo entender esto que me está diciendo. Y cuando usted se acercó a la casilla de la mano con su hija ese día, que es el que estuvieron más cerca. Sí. ¿Sintió calor? ¿Sintió que la luz no, la iluminaba? Nada, no, no, no. ¿Sintió olor a algo? Tampoco, nada. ¿Los animales cuando estaba la casilla, notó algo raro en los animales? ¿Se alteraban? No, no le daban, no le ponían atención los animales. ¿Nunca hubo un sonido? No, 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 eso no, nunca. ¿Y el y las noches, cuando aparecía la casilla, cómo estaban las noches? Eran las noches más oscuras. ¿Sin luna? Exacto, sin luna. ¿Siempre que aparecía nublado, la casilla? Nublado, ajá. ¿Si estaba nublado aparecía? Sí. O sea que cuanto más cerrada estaba la noche... Más aparecía. ¿Y después de esos meses no se veía a lo largo de todo el tiempo? No, no. Siempre junio y julio era la fecha de la casilla. ¿Y usted me dijo en algún momento que era como que la veían todos los días, o era muy seguido? Pero en el mes de junio y julio. ¿Pero era así tan seguido? No, pero ahí te salía en junio, pero ahí te salía en julio. ¿Cuántas veces se veía la casilla en esos dos meses? Ya, a lo mejor 4 o 5 veces la veía. Ay, un montón. Sí. La verdad que es la... Creo que es la primera persona que nos puede... De toda la gente que hemos hablado que nos contó de la casilla, usted nos ha podido describir de un modo muy entendible y aparte entender por qué la casilla, ¿no? Su hermano fue la primera persona que lo vio. ¿Cómo se llama su hermano? Parada. Seferino. ¿El apellido? Parada. ¿Seferino? Parada. Parada. ¿Él vive todavía? Sí. ¿Se puede hablar con él? Para Ay, se... ni idea. Ah, no se habla con... La entiendo. Lamento. Capaz que los mande para allá y... ¿Él está en un puesto o está en la humada? No, sí, vive acá. ¿Vive acá cerca? Sí. ¿Qué le iba a decir? Porque no queremos molestarla demasiado. Si yo le pidiera que me dibujara esa casilla en una hoja, en un papel, ¿me lo podría hacer? Ya nomás. ¿Cómo no? La otra gente que vino de Buenos Aires en una semana, me llevaron el dibujo. ¿Quién es la gente que vino de Buenos Aires? No me pregunté, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Pero era gente de Buenos Aires? Sí, geólogos, creo que era. Ah, geólogos. Uh-huh. ¿Qué decían los geólogos? Me preguntaron lo mismo que me estás preguntando vos. ¿Sobre la casilla? Sí, ya anduvimos, ya te digo, noches enteras y no apareció. Se fueron ellos, apareció. ¿Eran muchas personas que vinieron? 3 eran. ¿En qué año vinieron esos geólogos? Fue difícil lo que le pregunto, ¿no? Hace muchísimo. ¿Pero era en pleno momento de la casilla? No, ellos vinieron en... como en mayo, por ahí. Y yo les decía, no va a salir, sí, que la vamos a ver. Bueno, vamos a verla. Y no la vimos. Y no la vieron. Como los 3 días que ellos fueron, apareció la casilla. Es así. Pero le en todos lados es así. Le digo, mientras más ganas de verla tengan, menos la van a ver. Bueno, no va a quedar muy bonito, pero bueno. Por favor, señora, como usted lo recuerda, lo mejor que le salga y bueno, realmente para nosotros es un privilegio poder, poder verla dibujando la casilla.
No, 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 no. ¿Toman mate? Sí, pero bueno, por el tema de COVID y todas esas cosas, no. Si se va a contagiar, se va a contagiar igual. Sí, ya me lo agarré el COVID. Bueno, la ventana no está en medio de la diapa, pero es vieja la casilla. A simple vista parecía como si fuese de metal la casilla. Sí, es gris, como si fuera de lata, como de realidad. Bueno, estos puntitos que les voy a hacer van a ser las luces. Pero con la escriba, mi lapicera. Cosita así. El paso tinta. O sea, cada ventana estaba pegada a la otra, digamos, ¿no? Cerquita de una otra. Bueno, así se veía. Parte de atrás no y de adelante tampoco. Viste como veo y soy operada a la vista. Aparte muy prolija para dibujar. La verdad que es impecable el dibujo que está haciendo. Y se lo agradecemos, pocas veces tenemos la posibilidad de acceder a un dibujo de tanta calidad. Me imagino los recuerdos que le deben estar pasando por la mente mientras ahora, estoy dibujando, ¿no? ¡Ja! Hace cuenta que lo estoy viendo. En este momento usted, qué frase linda lo que hizo. Es como si la está viendo, ¿no? Sí, sí. Es como si yo estuviera al lado de ella. Y yo te digo, tengo una memoria espantosa. Bueno. Se enojaron los amigos. Corre, los hijas. La verdad, recibir esto, sí le pido, muéstreme cómo estaba, así, así, de qué modo estaba. Así. Poner parte de arriba. Ahora hay algo muy interesante viendo el dibujo, que lo voy a compartir con todos los compañeros, con Andrés, bueno, con Carlos Urchú, que nos está acompañando. Usted nos habla de 6 ventanitas, 3 de cada lado. Sí. O sea que podía ver de los dos lados la casilla. De los dos lados ve, sí. Ahora, entonces, de los dos lados, cuando uno ve este dibujo, ¿qué había entre un lado y el otro? ¿Era ancho? ¿Era finito? Era igual. Era igual. Era como una caja. Sí, 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 igual se ve. Era una caja. Exacto. Y tenía 3 ventanitas de un lado, 3 del otro. Y 3 del otro. Y las lucecitas saliendo de adentro. Sí, sí. Es la primera vez que... Creo que es algo tan espectacular realmente. ¿Puede poner su nombre del lado de atrás, por favor? O su firma, o como lo que usted desee. Pedí que recurra a los ojos. Sí, por favor. Mi nombre es medio raro, pero bueno. Y ahora tiene 73 años. Sí.
Esto, el nombre mío tiene una historia muy grande. Cuénteme de esa historia un poquito. Un cuñado, o sea, un concuñado mío hizo una película. Porque Itatí viene del nombre de la Virgen de Corrientes. Claro. Nací el 9 de julio. Fede, que quiero tener esta imagen suya. Y ahí salgo bordando yo. Qué hermoso, ¿eh? La verdad. Y si esto aprendí en la escuela, me da tener 7 años. ¿Esto lo hace usted? ¿Qué? Es una belleza. Lo está haciendo ahora, mire. Vamos a mostrarlo. 7 años aprendí en la escuela de Argon. ¡Vengan acá! Me enseñaron a bordar. ¿Trabajó bordando? Aprendí en la escuela. Mientras iba a la escuela, aprendí a bordar. Y ahora, como estoy así, que no puedo caminar. ¿Nunca bordó la casilla? No, usted sabe que se me ha pasado por alto eso. Pero soy capaz, si me acuerdo bien. La verdad que es hermoso escucharla, verla emocionarse. Y tal vez nuestra presencia permite un poquito que esa emoción fluya, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo que lo que usted ha vivido ha sido extraordinario. No hay otra palabra para describir lo que usted ha vivido. No. Y nosotros somos muy privilegiados de poder escucharla. Se lo agradecemos de todo corazón. Gracias. Para mí, ver una persona que se emociona como usted con lo que ha visto, con lo que ha vivido, es algo muy impresionante realmente. Me emociona a mí escucharla. A nosotros nos ha pasado estar a todos ante cosas que son extraordinarias y que nos movilizan a estar hoy acá con usted. Exacto. Y es la primera vez que encuentro a alguien que me habla de la casilla de un modo tan perfecto, tan sencillo, tan... ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Eso creo que es lo que describe todo, señor. Exacto. Eso creo que es lo que describe todo. No me voy a ir de la Ahumada sin volver a verla para saludarle, darle un beso y... Bueno. Y desde luego le quiero presentar a una persona que al conocerla va a emocionarse mucho porque fue una persona que vino hace 20 y pico de años acá a ver a Esther Moyano y él pudo grabar su testimonio. Ver el tapiz que ella hizo en función de lo que vivió, de lo que le pasó. Y bueno, para mí la verdad es que hoy compartir esto con ustedes es algo muy, pero muy impresionante. Este dibujo, para mí vale mucho, aparte me hace acordar algo que vio. A una persona que me hizo un dibujo muy parecido. La diferencia es que en vez de ser así, cuadradito, eran puertitas. No, es así. Eran puertitas. Y eso bajó del cielo. En un lugar y se estacionó ahí. Es tan parecido a la casilla. Señor, la verdad que un placer. Bueno, estamos en el paraje Las Rosillas. Aquí vinimos en el 97 aproximadamente, atraídos por el interés de haber conocido en la Secretaría de Turismo de Santa Rosa un tapiz muy extraño que nos había referenciado el periodista del diario La Arena, Quique Mario. Este es el lugar donde vivía Esther Moyano. Una forma piramidal, una pirámide invertida que tenía en el centro, se ve que esta pirámide era transparente, en el centro tenía una luz celeste que irradiaba luz hacia abajo, una luz clara, celeste, blanquecina, y sobre la parte de lo que vendría a ser la base, como estaba invertida en la parte superior, ve lo que ella dice es la luz mala, una luz blanquecina bastante importante.
que se acerca y desciende sin tocar tierra, aproximadamente a una distancia de 10 metros del suelo del corral, se detiene y ahí se muestra en todo su esplendor. Bueno, entramos a la huella del campo nuestro y en la 14, en un borde que hay, ahí estaba la casilla. Y le digo a ellos, ¿quieres que volvamos y vamos a ver la casilla? No, dice, dejate en broma, dice que vamos a ir a ver. Y estaba, pero patentita. ¿Cómo la veía? Y era como un castillo grande, ¿vio? El castillo. Con luces y todo. ¿Sí? La zona del castillo. Grande, ¿sí? Muy bonita se veía.